Hola chicos, hoy tengo caja sorpresa de slime de una tienda que se llama Creations de Caroline. Me vino un pequeño corazoncito. Un poco de borax por si el slime vino derretido. Caramelitos. Y también vino con instrucciones. ¡Wow! ¡Miren qué colorido! Y es una caja sorpresa, así que no sé qué tipo de slime vino, pero acá tenemos un slime de muchos colores. ¡Miren qué increíble se ve! Creo que es Cloud Slime. ¡Miren qué increíble! ¡Se ve súper! Y me vino con ese dije de un caramelito. Y también tiene sellitas y todo. Me vino con un chupetito y me encanta cómo metió todo en la caja. A ver, acá tenemos otro slime. Y tiene nombre atrás, así que el de acá es Pink Jolly Ranger, dice. Y también viene completamente sellada, qué profesional. Luego tengo bolitas. Acá tengo un slime súper grande, ese se llama Banana Split. Y es amarillo con muchas chispitas y acá me vino como con frutitas para ponerle encima. ¿Acá qué es esto? Me dio 10% de descuento en mi próxima orden y una pulserita. Luego tenemos este slime, dice Jelly Donut. Dona de gelatina. Mermelada. Luego tengo este que se llama Birthday Cake, pastel de cumpleaños. Y me viene un poco de brillo. Tengo más foam beads blancas. Luego tenemos este slime Blue Slushy. Otro chupetito. Y un chicle. Y creo que eso fue todo. Ok, chicos, vamos a empezar con el primer slime. Y tenemos este que se llama Birthday Cake. Y parece que no está pegajosa. Vamos a sacarla. Huele súper, súper bien. Y es un flom. Y las bolitas de cumpleaños hace que se vea súper divertido. Te gustó muchísimo. Vamos a abrir ese de acá del arco iris que se ve increíble. Y la presentación está preciosa. ¡Ay! Me da pena sacarlo porque se va a mezclar todito. ¡Miren esto! Y huele súper deli como a frutas. ¡Oh, chicos, qué pena! Todo se va a mezclar. Digan adiós a ese hermoso color. Oh, me encantan todos los sprinkles. Miren qué hermoso. Y cuando los mezclas se ve aún más precioso. Y acá le podemos agregar este charm de caramelito. Me encanta el Cloud Slime. Y ahora se convirtió en un slime morado. Ahora tenemos este slime que se llama Banana Split, que es como un heladito. Oh no, y este sí vino un poco derretido, creo. Vamos a ver.
A ver, oh, huele a plátano. Creo que está bien. Me encanta el color y es súper brillante. Y huele delicioso. Y le voy a echar un poco de sprinkles. Esas son mías, no vinieron con el slime. Pero creo que se vería súper cool con más sprinkles. Por ahora todos los slime han estado perfectos. Y se ve aún más lindo cuando le agregué todos los sprinkles. Nos quedan tres slimes chiquitos. Tenemos el de Sour Patch. Uy, este es verde. Y huele a limón. Y estoy muy feliz con la consistencia de este slime. Casi no estuvo ni pegajoso ni nada. Y el olor está increíble. Luego tenemos este azul, se llama Blue Slushy. Miren qué bonito color. Me encanta la consistencia de este slime. Y el último que tenemos se llama Jelly Slime. Y se supone que es como mermelada de uva. Me encanta el color. Yo compré por internet estos dijes de gomitas y ositos. Y creo que irían perfectos con este slime. Así que voy a mezclar los tres. ¿Y el verde? Oh, chicos, miren qué bonito. ¡Wow! ¡Miren qué bonito! Y ahora le echamos todos los gummy bears. ¡Oh! ¡Me encanta cómo se ve! Ahora mezclar todo. Y miren, se volvió como un slime azul. Todavía podemos sacar los ositos. Quedó súper divertido, me encanta el color, me hace recordar a Eevee de los Descendientes. Bueno, chicos,
Ahora es tiempo de que me cuenten cuál fue tu slime favorito y qué pensaron sobre esa tienda de Carol Lynn Slimes. Denle muchos likes para más videos de slime y los veo en el próximo video. ¡Adiós!